ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. En el capítulo 44 del libro de Ezequiel, específicamente el versículo 28, la palabra de Dios nos dice: y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. En este capítulo, el profeta Ezequiel describe detalladamente cómo era la vida de un sacerdote, cómo debía ser su esposa, dónde vivía, qué comía, y una serie de detalles, el cual incluía el tipo de ropa que debía usar y la manera incluso cómo debían recortarse su cabello. Pero de todos esos detalles que tienen que ver con la vida de un sacerdote, lo que más llama mi atención es lo que dice el versículo 28 acerca de estos hombres, ya que Dios dice enfáticamente que a ellos no le tocaba ninguna heredad paterna. Ellos no heredaban casas, no heredaban tierras, no heredaban ninguna posesión, porque sencilla y claramente lo dice: Jehová es su posesión. Jehová es su heredad. Su herencia es Jehová. Querido amigo, esta frasecita: yo soy tu posesión, es la que Dios te manda a decir hoy a ti, querido amigo. Tú que creías que no tenías nada, tú que creías que no tenías una herencia, tú que creías que no tenías nada para tu futuro, Dios te manda a decir hoy que Él es tu heredad. Él es tu posesión. Él es tu bendición. En Dios está lo que tú necesitas. Y Dios tiene lo que tú necesitas. Qué placentero es saber que no vivimos en esta vida sin una recompensa. No vivimos en esta vida sin una ganancia, pero no una ganancia como las ganancias de esta tierra, sino una herencia eterna. Porque lo que Dios tiene para ti, mi amigo querido, es algo eterno. La palabra de Dios dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al pensamiento humano, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman y para aquellos que le obedecen. Hoy te invito para que pongas tu fe en el Señor, para que afinques tu confianza en el Señor y sepas que en Dios está tu heredad, en Dios está tu posesión. Lo más valioso que puedes tener está
en Dios. Dios te dice, yo soy tu posesión. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastorelíasantana@gmail.com. Que Dios te bendiga.